¿Qué tal? Vuelvo otra vez a entamar el tiempo que voy a aguantar.
Parez que la gente no me cree, no sé, no sé. Falamos después. Eso ya no más. Necesito pararme a pensar que esta traza vida no es plan y ponerse en un yeso. Sin saber que son que les cose, sin tener por qué, se mantiene la cabeza y pones a explayar. Cuente más mentiras que verdad, dice Monse. Odio que la gaita me desciende sonar. En medio de una fiesta la gente pues a mirar. Murmure pelo vaso y empieza a criticar. Este gaitero no sabe de tocar. Cada fía mía no quiere ir a soplar. Ayer tuvo de muy gana foguera de salsa. Y vamos a empezar ya con el tercer clasificado en esta prueba en línea, corredor del Crucifista Coyoto del Ciudad Oviedo, esta gran cantera también del ciclismo asturiano, donde salió Samuel Sánchez, Mario de Sárraga, equipo que tiene un gran equipo en categoría élite y sub-23. Y aquí está, el año pasado fueron vencedores y este año logran el tercer puesto individual, suba podium. Pablo Suárez del equipo Ciudad Oviedo, tercer clasificado. Fuerte aplauso para este corredor. Entrega Mino de Talleres Sport Lena. Entrega el trofeo del Minero y la Vagoneta. Ahí está, fuerte aplauso para Pablo Suárez. Trofeo de entrega Mino de Talleres Sport. Muchas gracias. Pasamos al segundo clasificado, que va a entregar también Mino. Es la Asociación de León Arte y Tracer, corredor castellano leonés. Ahí está,
Cintia, también te puedes arrimar un poco más. Ahí, ahí está, fuerte aplauso, segundo clasificado. Y ahora el presidente del Club Ciclista Puerto de Asturias va a entregar ese trofeo. Va a entrar a un corredor que es un que tiene un gran palmarés, pero va a tener el trofeo que va a entregar Emilio Fernández, un trofeo especial que esperemos que el ganador no lo meta en una estantería como uno más. Es un trofeo de un minero y su ayudante Picaores, para que tenga en un sitio especial. Entra nuestro campeón de España, Iván García Cortina, de Gijón. Fuerte el aplauso. El corredor del Estel, escapado toda la carrera, recibe ese espectacular trofeo y va a recibir la camiseta de Lena, destino ciclista. Lena, la de la cobertoria, la de la cubilla, la del cordal, la de Cuito Negro. Ahí está ese maillot de campeón de España, nada menos, que tenemos aquí este corredor que por un mes no hubiera sido cadete el año pasado, ¿eh? Y ahí está. Y acompañan también Gonzalo y Pablo Suárez, a Cintia, a Emilio y Mino, todos los tres primeros clasificados de esta segunda clásica Lena destino ciclista. Ahí está Cintia, corredora cadete, fémina, que está con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la corredora fémina Alicia González. Bien, pues el ciclismo sabemos que es muy especial, los corredores son de otra pasta, lo vimos ayer con el accidente que hubo en el Tour, pero también se da la casualidad que tenemos unas grandísimas corredoras de categoría fémina, tan grandes que una carrera como hoy de Junior, que vimos como muchos corredores que abandonaron, una fémina asturiana categoría Junior ha corrido con chicos Junior y ha llegado con ellos, es una grandísima campeona. Y ahí está Mino de Talleres Sport, que va a entregar el trofeo a la fémina Alicia González. Aquí sale campeonísima esta corredora, capaz de soportar a los chicos y aguantarles. Fuerte aplauso para ella, corredora fémina del Gutrans, que lleva un pequeño detalle de la organización. Y enhorabuena de verdad, porque una fémina que aguanta a los masculinos nos parece importantísimo. Muchas gracias. Bien, y pasamos ya a la clasificación por equipos, que va a subir el equipo Besaya. El Club Ciclista Besaya-Bazcón, Club Ciclista Besaya-Bazcón, es el equipo verde fosforito que llevaba tantos corredores en la escapada. Inicialmente eran tres, luego quedaron dos, que trabajaron muy bien. Y sabemos que es de un club, el Club Ciclista Besaya, uno de los históricos del Estado Español de Ciclismo. Aquí están todos sus componentes. Entrega el trofeo de por equipos el presidente del Club Ciclista, Emilio Fernández. Haced de podio un fuerte aplauso, corredores del Vasco, del Club Ciclista Besaya de Cantabria, que se han impuesto aquí por equipos, también acude su director. Aplauso para ellos. Este equipo desde Santander, madrugón para estar hoy aquí con nosotros, y reciben el trofeo. Ahí está Emilio Fernández organizando el podio. Espero que no pase nada, que no haya accidentes, porque está organizando ahí. Pues muchas gracias a estos bravísimos corredores, menudo carrerón, y solo Iván Cortina os ha privado de llevar algo más. Muchas gracias. Bien, y pasamos ya al último, es el maillot. Manuel Martín. Bueno, decíamos que la Copa Asturcántabra hay 12 pruebas, hoy era la sexta, y van sumando pruebas todas las carreras de juveniles, y a final de año va a haber un campeón asturcántabro. Y en esta ocasión, después de la prueba de hoy, va a entregar Cintia el maillot al líder, que va a portar el maillot, un corredor del equipo que acaba de salir del Club Ciclista Besaya, Manuel Martín. Accede a podium, líder de la Copa Asturcántabro, va a recibir el maillot. Fuerte aplauso para él. Besos a Cintia, nuestra corredora cadete. Y ahí tiene ese maillot que comparten la bandera de Asturias y de Cantabria.
Asturcántabros, los que aguantaron a los romanos, auténticos estado antes de nada. Y ahí está Manuel Martín, el corredor del Besaya. Mirad qué mayoma chulo. A mí me gusta más por este lado que lleva la bandera de Asturias, no sé por qué, pero me parece mucho más chulo. Pero es lo que hay. Muchas gracias, Manuel Martín. Muchas gracias a todos, voluntarios del Multiciclista. Nos vemos el año que viene todos. Y os esperamos en el Cordal, etapa de Vuelta a España, etapa reina. Todo el mundo al Cordal a ver el paso de la Vuelta. Lena, destino ciclista.